Bueno, los que no sintieron que hubiera quedado tan claro el mensaje, pero sobre todo les preocupó que hubiera habido interpretaciones a un mensaje que el Papa Francisco dio en un documental, son justamente pues, las autoridades vaticanas. La Secretaría del Estado Vaticano le envió a los nuncios, recordemos que los nuncios es esta figura, es una suerte de embajador. El nuncio apostólico es el embajador del Vaticano en cada país. Bueno, esos son los nuncios. Así que la Secretaría del Estado Vaticano le envió a los nuncios de todos los países una aclaración a las declaraciones que hizo el Papa Francisco, en la que refirió que las personas homosexuales deberían de poder estar protegidos en sus uniones legales. Esto el Papa Francisco lo expresó en el documental Francesco, que dirige Evgeny Afinevsky, y que fueron parte, dice la Secretaría del Vaticano, de dos respuestas distintas, editadas y publicadas, como si fuera una sola respuesta y sin contextualizar, y que se refería a las leyes estatales, es decir, a las leyes de los gobiernos, de los estados, por lo que no cambia, dijo la doctrina de la Iglesia. Afirma la Secretaría del Estado Vaticano, las declaraciones del Papa Francisco sobre las uniones civiles de parejas del mismo sexo fueron sacadas de contexto en un documental que empalmó partes de una entrevista anterior y no modifica la doctrina de la Iglesia, aseguró el Vaticano. ¿Qué le interesa? Esta ya es claro, es una interpretación. ¿Qué le interesa dejar claro al Vaticano? Bueno, el Vaticano quiere dejar claro que el Papa Francisco no dijo que está a favor de los matrimonios entre personas homosexuales o los matrimonios entre personas del mismo sexo. Que lo que el Papa dijo es que debería haber adecuaciones en los marcos legales en los países del mundo para reconocer, sí, estos derechos, de lo que algo también reconoce el Vaticano, sí dijo el Papa respecto a lo siguiente, respecto a que en el seno de la familia, el hijo o la hija con orientación homosexual nunca sean discriminados. Entonces dice, y la palabra clave aquí en estas aclaraciones que hace el Vaticano es que no cambia la doctrina de la Iglesia. O sea, para eso el Vaticano es lo más importante, que no hay un cambio de ruta, digamos, o de postura. ¿Cuál ha sido la postura de la Iglesia Católica? Bueno, que no puede reconocerse el matrimonio homosexual en la Iglesia. Es decir, que ante la Iglesia no se reconocerá el matrimonio de dos personas, cosa distinta en lo civil. Entonces, bueno, pues para algunos nos había quedado claro. Para otros, por supuesto, resultó una afrenta el que siquiera se llegara a mencionar eso. Ahora bien, y esto ya es el comentario de un servidor. Independientemente de las interpretaciones o las aclaraciones que el Vaticano tiene derecho a hacer y ha hecho, por supuesto, está claro que la sola expresión del Papa de la necesidad de hacer una modificación al estado legal, al marco jurídico, pues, en cada país para reconocer este tema o para darles derechos, digamos, es ya un cambio de ruta importantísimo. ¿De acuerdo? No tiene que ver con la doctrina de la Iglesia Católica, de acuerdo. Pero que un Papa se abra a eso, eso sí, probablemente sea todavía mejor y mayor que un cambio de doctrina. Pero bueno, esas son cosas de interpretaciones, con todo el respeto claro para quienes profesan la religión católica y les ha resultado verdaderamente incómodo, una afrenta que esto se haya difundido de esta manera. Ayer me lo pidieron que hiciéramos la aclaración, hacemos la aclaración de lo que ha publicado el Vaticano y bueno, pues cada quien tendrá su punto de vista e interpretación sobre el tema.